directora de Proyección Social y Programas Especiales de la Universidad Autónoma de Matías Delgado. El día de hoy hemos convocado a jóvenes estudiantes de la Matías, así como estudiantes de las Academias Sabatinas Experimentales, a un conversatorio sobre ¿soy joven y ahora qué? Es el informe de desarrollo humano que recientemente presentó el PNUD sobre los jóvenes, y en ese estudio abordan distintos temas. Los jóvenes en su comunidad, los jóvenes en su familia, los jóvenes en su empleo, los riesgos de los jóvenes. Haciendo un llamado especial al final de hacer un acuerdo intergeneracional. Destaca mucho en este informe la capacidad de los chicos de adaptarse a condiciones adversas. Destaca mucho también la inversión que hemos hecho en desarrollo humano. Tienen índices mucho más altos que los adultos. Y destaca también el gran desafío que tenemos nosotros los adultos, especialmente las instituciones de educación, de orientar, de enrumbar y asegurar que los chicos encuentran dentro del territorio oportunidades de autorrealización.